Reporta. Bueno, vamos a volver a repetir esa parte de su amor por Donald Trump. Se había desconectado del Facebook Live. Pedimos excusas porque sabemos tenido una falla técnica con la señal, pero ya estamos de vuelta. Pues ya paguen el recibo. Ya hay que pagar el recibo, don ¿Se Telaraño. paga eso o no se Se paga? paga, se paga, se Pues paga. ya páguenlo. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de Donald Trump porque es que todos estamos muy preocupados de que alguien como usted ame tanto al enmaizado de Va, Donald Trump. va, va, son una porra. ¿Estás Ok, listo? dale. A la one, a la two, a la one, two, Ok. three. Ronald Trump, Donald Ronald Trump. Trump, Donald Ronald. Trump. Oh my God, I love Ronald Trump. Ok. He's gonna make baby work again, again, again. Ajá, You know, ok, come on, go ahead. yes. Hillary, mira, lo que pasa es que pudo haber sido Ronald Trump, pudo haber sido Jeb Bush, o pudo haber sido Marco Rubio, I don't care. Me encanta la política, ¿verdad? La cosa es que una mujer nunca podía haber ganado la presidencia. Si los enmaizados de los demócratas en algo la regaron, fue en haber puesto una vieja. Y luego una cuernuda también. Entonces, that's why, por eso que I love Ronald Trump. Oh, yeah. Y eso del muro y que, ay, que voy a sacar gente, pues no me gustaba mucho, ¿verdad? Pero pues que la economía va a estar buena. Y luego también dijo que Hilaria she's a liar. Y sí, cierto. Es una mentirosa la enmaizada. Y pues cuando hablamos con Hilaria en el programa y le dije, Hilaria, I don't like you. Se lo dije en su cara. Porque encina soy yo. Como por ejemplo, te digo a ti, tú tienes cara así como de cigarro quemado. Más o menos, ¿verdad? Sí, cuando me hicieron me pasé en el horno un poquito, Poquito nomás, me sí. quemé, me Mira. quemé un poquito. Y luego te puedo decir que tiene dientes de destapador de botella. Dientes de destapador de botella. También. Ay, soy bien gracioso. Entonces yo le dije a Hilaria. Ajá, ¿qué le dijiste a Le Hillary dije, Clinton? Hilaria, I don't like you. Y me dice la enmaizada, don't tell araño, come on, join me. Never. Nunca. Porque una mujer nunca va a ser la líder del país. No se puede. You cannot do it. Bueno, pero esperábamos que era la primera mujer presidenta de Estados Unidos, Ah, don pero no Telaraño. juegue, pero no juegue. Y Deje. todo el mundo me decía, cállese, rontelada. Ronald Trump, Ronald Trump, Ronald Trump. Ay, ahora me río de todos. Bueno, En es lo su que cara, opina don en su cara. Telaraño. Siguen dando likes y comentarios. Ya casi vamos a terminar este Facebook Live. Se cortó un momentito, pero ya estamos de vuelta conociendo a este personaje del bueno, la mala y el feo. ¿Qué opinas del bueno, por ejemplo, del pelón, de Raúl el Pelón? ¿Cómo te cae él? ¿Cómo te parece como persona? Estupe, es un menso, mandilón, Ajá. la vieja le pega, lo controla y lo además también, pues, no disfrutó de la vida. Creo Ajá. que se casó a los 15 años, algo Ajá. así, en el enmaizado, y pues no disfrutó de nada. Ajá. Y ahorita ya quiere andar de mujeriego. Ya no puede. Ya con esa panzota que tiene, que parece trompo de esos de carne asada, ¿verdad? De taquería. Quería andar ahí, sí, muy, muy jovencito él. Ajá. Mandilón, el pelón es Mandilón. mandilón. Y no, creo que se le va la puerca al monte además. ¿En serio? Con el otro que está allí, el feyo. ¿Cómo le cae el feo? Hábleme del feo. Me cae mal. Te cae mal. Me cae mal el feo, pero es buena bestia. Sí, buena bestia. Es buena bestia. Nomás no gana una carrera. Okay. No gana una sola, pero pues está bueno el viejito, está corrioso ya, está. Pero